¿Estamos en Ghibli, eh? Sí, estamos en el Museo de Ghibli. Hola. Hola. Estamos en el Museo de Ghibli. Ahora está en Mitaka, en Tokio. Y no podemos grabar nada dentro. Entonces no podemos enseñar, pero fuera sí podemos. Sí. Y hoy estaba lloviendo mucho y viento fuerte. Sí. ¿Está resfriada? Un poco sí, no, un poco, no sé por qué, un poco, claro. Pero sí, si te os gusta Ghibli, creo que es muy interesante. Sí, si os gusta Ghibli tenéis que venir. Sí. He comprado algo aquí. Sí. ¿Un puzzle? Puzzle, sí. ¿De Totoro? Ah, no puedo ver. No, no puedes verlo. Pero sí. Como podéis ver, el museo es bastante grande. Y está recreado todo en el mundo de Ghibli. Dentro hay un montón de salas donde podéis ver Totoro. Todos Ghibli. Todos Ghibli, sí. Un montón. Y también hay una zona donde hay un cine. Sí. También podéis ver un cortometraje. Nada, nosotros vamos a seguir viéndolo antes de que empiece a llover más. Sí, parece empezar. Así que, vamos adentro. Vamos. ¿Está bueno? Sí, muy bueno. Hola. Hola. Bienvenidos a Kirigiri Prog. Hoy os traemos un vídeo especial de nuestro viaje y visita al Museo de Ghibli. Ghibli. O Ghibli. Museo de Ghibli. Ghibli, como dicen los japoneses. Ghibli es correcto. Bueno, en el resto del mundo, Ghibli. Vale. Bueno, ¿somos? Sí. ¿Qué? ¿Cómo llegamos allí? Desde Tokyo Station. Estación de Tokio, tienes que coger JR Chuo Line. Y si coges Express, Tren Express, más o menos creo que 30 minutos hasta Mitaka. Tienes que bajar a esta estación de Mitaka. Y después tienes que salir, salida del sur. Sí. Sí. Y tienes que bajar. Yo creo que recuerdo. Tienes que bajar escalera o algo. Y que a la derecha vas a ver estación de autobús, no estación, parada de autobús. Y tienes que coger autobús hasta Museo de Ghibli. Y este autobús cada 10 minutos. Y autobús es muy fácil para encontrar porque este pintado de Ghibli y amarillo. Y de billete, creo que 200 a 300 yen, no recuerdo. Cada como ida, 200 yen, en cada vuelto es 200 yen. Y ida y, si quieres comprar ida y vuelto, ¿Verta? Hay máquina para comprar. Si solo quieres ir a o solo quieres vuelta, puedes pagar dentro del autobús. Sí. Sí. Nosotros cogimos el autobús, aunque también tienes la oportunidad de caminar si tienes tiempo. El camino son 15 minutos y está muy bien indicado con unas señales de, con así como un Totoro escondido, y te va diciendo cuántos metros te van quedando para llegar al museo. Si tienes oportunidad, es un sitio muy bonito para pasear. Yo creo que sí. Queríamos pasear, pero sí, estaba lloviendo muy, muy fuerte. Sí. Entonces no podíamos. Lamentablemente, el día que fuimos nosotros, llovía y hacía muchísimo aire. Entonces, caminar no era una opción. Sí. ¿Y cómo puedes comprar las entradas? Ah, yo he comprado en la página de web, museo, página de web del museo. Hay una parte puedes comprar billete y eso, pero yo creo que solo eso para si estás en Japón y puedes reservar allí y tienes que coger tu billete en Lawson, es Lawson Ticket,
Y creo que... ¿cuánto cuesta? O sea, es mil yen. Sí. Sí, son 1000 yen. También, si lo que quieres es comprarla, reservar la entrada, pero no estás en Japón y no puedes recogerla en Lawson, lo que tienes que hacer es entrar también al enlace que os dejaremos del museo, y allí hay una zona donde puedes reservar el ticket que te da el enlace a cada uno de los países del resto del mundo. Deciros también que, por ejemplo, mirándolo en España, el ticket de la página web de reservas española cuesta 15 euros. Es decir, los 1000 yenes de Japón que te costarían son unos 8 euros, si lo compras en España son 15 euros, es un poco más caro, casi el doble de caro. Entonces, bueno, si no te duele mucho, puedes comprarlo desde España. Pero tienes que comprar billete antes. Sí, mucho sí, antes. Porque yo compré un mes antes. Uh-huh. Y allí hay 4 veces de entrada, como desde a las 10, a las 12, a las 2 y a las 4. Y solo queda como a las 4. Nosotros hemos ido a las 4, pero sí, es mejor reservar hace tiempo. Si reservas unos 3 meses o 4 meses antes, lo que puedes hacer es asegurarte de que la fecha que quieres ir tengas todos los horarios. También deciros que los martes está siempre cerrado y hay unos días en los que hacen mantenimiento que también está cerrado. En la misma página web del museo tenéis un calendario donde os indica todos los días y todas las horas en las que está cerrado el museo. Sí. ¿Y si cuando lleguemos allí, ellas va a darte eso? Sí, ese tipo de entradas. Va a canjear tu ticket por este tipo de entradas, que parecen así como una especie de entrada de cine. Con una especie de hologramas aquí, transparentes en los que se puede ver. No sé si se aprecia en el vídeo, pero os enseñaremos la foto. Sí. ¿Y ahora qué? ¿Dentro del museo? Sí, en el museo, ¡puf! No os imaginéis que es un parque de atracciones, ¿vale? No es nada de estilo así, un parque donde podéis tiraros por un tobogán de Totoro ni nada. Es un museo. Por lo tanto, hay exhibiciones de las películas de Ghibli y de todas las obras de Ghibli. Es decir, hay varias salas donde tienen unas exposiciones que son permanentes y otras que van cambiando. Bueno, nosotros pudimos ver una exposición, ¿no? Sí, para mí muy interesante es de comida de Ghibli, película de todos Ghibli. Ellos había exposición de... Sí, comidas de plástico, pero muy realistas. Estilo la película, que parecía que estabas en la zona de la película. Por ejemplo, a mí me hizo mucha gracia una que era del viaje de Chihiro, en la que te sentabas como en el restaurante este donde se sientan los padres de Chihiro cuando se convierten en cerdo. Spoiler, spoiler. Si no habéis visto la película, spoiler. Pues es una zona donde tienes un cristal y tienes la comida y el espejo de delante lo que hace es reflejarte la parte de atrás, que está dibujado todo el restaurante, y tú te sientas allí y parece que estés allí con la comida de la película realmente. Para mí más interesante eso, de cocina de Laputa. Sí. Yo no sé si has visto Laputa, hay una como sin escena. Escena, sí. De, ¿cómo se llama esa chica? No recuerdo, pero ella estaba cocinando en cocina en un barco. Eso había allí. Es muy interesante. Sí, y hay como una especie de guía, entras en una zona, ¿no?, donde a lo mejor está la película de Chihiro, ¿no?, del viaje de Chihiro, continúas, tienes el de Laputa, y continúas, y hay otra, y bueno, es como una especie de pasadizo en el que te metes en una cocina en la que te hacen quitarte los zapatos para poder entrar, continúas caminando y ya te puedes volver a poner los zapatos, puedes tocar los armarios, la comida, es muy muy interesante, ¿eh? Nos gustó mucho. Lástima que allí dentro no te permiten grabar, entonces... No podíamos hacer fotos ni... Ni vídeos. Sí. Lástima. Según he leído, la prohibición de grabar y de hacer fotos es porque Hayao Miyazaki quería que cuando estuvieras en el museo
te centraras de alguna manera entrases en el mundo ese y te olvidaras de lo que es las cámaras de foto y todo esto para sentir esa inmersión en el mundo de Ghibli. No sabía, ¿no? Sí. Muy interesante, sí. Pero en realidad lo que hacen es, yo creo que no puedes hacer fotos porque si hiciera la gente fotos sí. y vídeo, la gente no iría ya. Sí, podían, pero recuerdes, podíamos hacer foto fuera, pero fuera, sí. Había una robot, sí, el robot de la puta. La puta, ¿no? Sí, podíamos hacer foto enfrente de eso. Sí, estaba todo el mundo haciéndose fotos con el robot sí. y con la piedra esa, ¿no? Sí. Sí. Esa parte es muy interesante. Y justo antes de subir allí, encontramos el gatobús de Totoro. Sí, sí. Eso es para niños. Niños se pueden jugar dentro de eso. Sí, a mí no me dejaron jugar dentro. Solo hasta 12 años. Dane, sí. ¿Eso? Así. Sí. Como veis, cuando entráis al museo, aparte de daros las entradas, os canjean el ticket y os dan las entradas, también os dan información sobre el museo. Como podéis ver, aquí tenéis todas las zonas del museo, que podéis ver, yo qué sé, pues la entrada donde tenéis, aquí tenéis la entrada, y hacia allá podéis ir viendo todas las zonas. Es muy interesante porque hay un mapa así en tipo dibujo, ¿no? Y te va dando las zonas. Y entonces... Y hay también cafetería y gift shop. Sí, así. La cafetería, que nosotros la verdad es que no nos paramos mucho tiempo porque el museo cierra a las 6 de la tarde y como nosotros entrábamos a las 4, pues nos dio tiempo a verlo todo prácticamente, pero tampoco queríamos pararnos ahí en plan a tomar algo porque se te pasan las horas volando. Sí. Y también estuvimos en la tienda de, como dice ella, en el gift shop, que es una tienda de recuerdos, ¿no? Sí, hemos comprado eso. Sí. Sí. Ahora todavía no está. Va a hacer el unboxing. Sí. Aquí. Solo una cosa, porque mucha gente y poco caro. Yo he comprado eso. Sí, un puzzle de 108 piezas de Totoro. Sí, porque me gusta Totoro. Sí, es su favorita. Sí, mi favorito, no sé mi favorito, pero pues mira, hemos comprado eso. Eso es no en la, allí en el gift shop, no, pero eso. Hemos comprado eso para nuestros bebés. Y antes, me han agarrado eso. La mochila. Mochila. Y ahora es ese. Eso. También es el Pikachu en Totoro. Sí, porque me gusta Totoro porque cuando creo que tenía 8 años, en la escuela he visto Totoro. La película de Totoro. Esa es la primera película para mí en Ghibli. Y si has visto Totoro, ya sabes cómo de los dos. Sobre dos niñas. Y yo tengo una hermanita, mi hermana pequeñita, hermana pequeña. Entonces yo pensaba, es como muy, ¿cómo se dice? Synchronized. Sí. Sí, por eso. Eso es muy memorable para mí. Y Ghibli es muy importante para mí. ¿Por qué? Sí, porque no sé, yo como. He crecido con todas películas de Ghibli y yo casi he visto casi todos. Y todos muy interesantes para mí. Y muchas veces me. ¿Cómo se dice? Animado. Me ha animado. Sí. ¿Correcto? Sí. Por eso. Y mi generación creo que todos les gusta todo. No todo lo de Ghibli. Igual que mi generación creció con Dragon Ball, su generación creció con Ghibli. Sí. So, entonces, mi bebé va a ver todos Ghibli. Y Dragon Ball. Ghibli. Y bueno, otra zona que está allí siempre, ¿no? Y que tenéis que visitar sí o sí es el cine. Sí. Es una especie de teatro pequeño donde proyectan unas películas, ¿no? ¿Qué película vimos nosotros? ¿Cómo se llama? Chuzum. Sí, alguna historia de ratón. Sí, sí. La traducción al español sería la cola del ratón que hace sumo o algo así.
Es una breve corto en el que se explica la historia de unos ratones que viven en casa de unos ancianos y pues eso, por la noche salen y hacen competiciones de sumo. Kawaii. Muy bonito, sí, muy kawaii. Solo 15 minutos, pero estas películas sí, solo puedes ver en allí. Sí, son 9 películas en total que van reproduciendo no sé en qué orden y la verdad es que como solo las puedes ver ahí, pues las hace únicas. Sí. Y ya está, ¿no? Creo que sí. ¿Explicado todos? Sí. Os dejaremos las fotos y los vídeos de todo. Así que espero que lo disfrutéis. Si te gusta Ghibli, seguro. Tienes que ir ahí. Sí. Sí. ¿Cómo se dice eso? He aprendido este parábola. Merece la pena. Merece la pena. Sí. Sí. Así que tienes que ir. Sí. Si te ha gustado este vídeo, dale a like. Y compártelo con tus amigos. Y también aprovechamos para deciros que tenemos una aplicación en Google Play. Si tenéis Android, pues podéis descargarla y podéis ver nuestros vídeos y notificaciones cuando subamos un vídeo. Así que... ¿sí? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta luego! ¡Bye bye! ¡Bye bye!